¿Tú sabías que las mariposas saborean la comida con los pies? ¡Hola! El otro día me llegó al mail un correo de una de estas cadenas chorras en el que salía una lista larga de curiosidades. Cosas así de culturilla general. El caso es que algunas de ellas me parecieron muy interesantes, así que he querido juntar unas cuantas y transmitiros este conocimiento. Porque la educación es un tema que me preocupa. Que os pasáis todo el día de botellón por ahí. ¡Empezamos! La presión que genera el corazón humano al latir es suficiente como para bombear sangre a 10 metros de altura. De todos los animales, el elefante es el único que no puede saltar. De todas maneras, ¿para qué iba a querer saltar un elefante? El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos. Hay gente que me considera un cerdo. Aunque por otro lado, los leones pueden llegar a parearse hasta 50 veces al día. Lo que está claro es que la naturaleza es sabia. Hay más gente que teme a las arañas que a la muerte. Todas las termitas del mundo juntas pesan 10 veces más que todos los humanos juntos. El músculo más fuerte de todos es la lengua. ¿Qué estáis pensando, cochinos? Una cucaracha puede vivir 9 días sin cabeza hasta que al final muere de hambre. Las ostras tienen el cerebro más pequeño que los ojos. Esto en realidad no es tan sorprendente porque hay muchos humanos a los que también les pasa esto. La mantis religiosa macho no puede copular mientras tenga la cabeza unida al cuerpo. La hembra inicia el acto sexual arrancándole la cabeza. Todo muy romántico. Una cuarta parte de los huesos del cuerpo se encuentran en los pies. Una pulga puede saltar 350 veces la longitud de su cuerpo. Eso es como si una persona pudiese saltar la longitud de un campo de fútbol. Edison, el inventor de la bombilla, tenía miedo a la oscuridad. Los humanos y los delfines son las únicas especies del planeta que practican el sexo solo por placer. Los que pueden. Los mosquitos tienen dientes. Los egipcios antiguos dormían en almohadas de piedra. Las abejas tienen pelos en los ojos. Un hombre llamado Charles Osborne tuvo hipo durante 69 años. Las jirafas pueden limpiarse los oídos con la lengua. Cada 45 segundos incendia una casa. El sol libera en un segundo más energía que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. El 15% de las mujeres americanas se mandan a sí mismas flores el día de San Valentín. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en el directorio telefónico de Nueva York habían 22 Hitlers. Para el final de la guerra no quedaba ninguno. La hija de Shakespeare era analfabeta. Einstein nunca fue un buen alumno, de hecho ni siquiera hablaba bien cuando tenía 9 años. Sus padres pensaban que era retrasado. Así que si babeas mucho y no sabes hablar bien, no te preocupes, porque quizás estás a punto de convertirte en el científico más importante del siglo. En fantasía, la película de Disney, el hechicero se llama Jensit, o sea, Disney deletreado al revés. Es más probable que una persona muera por el golpe de un corcho de champán que por la picadura de una araña venenosa. Una gota de petróleo puede convertir 25 litros de agua potable en agua no potable. Hay estudios que dicen que los hombres utilizamos una media de 7.000 palabras al día, las mujeres 20.000. Al estornudar, el aire puede salir por la nariz a una velocidad promedio de unos 50-70 km por hora y la saliva que acompaña el aire puede cubrir un área de unos 7 metros cuadrados. Así que cuando estornudéis, poneros la mano. Bueno, y con esto yo creo que ya es bastante conocimiento para un vídeo. Ahora toca tu parte. Dale a me gusta si te ha gustado y compártelo por tus redes sociales. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y nos vemos la semana que viene. Por cierto, os propongo una cosa. ¿Por qué no empezamos a hacer la competencia a los leones y nos apareamos 50 veces al día? Lo dejo ahí, como idea. Estamos en contacto.